Good evening, my friends. Welcome to another English class. This is the class number 15, clase número 15. Y ya cada vez más cerca de finalizar este curso. Así que, pues vamos a ver con quién contamos ahora. Let's see who do we have here. Mientras esperamos, pues, también al resto de compañeros. Here we have Eliel Jonathan. Good evening, my friend. Hi. Good evening, teacher. How are How you? How was your Friday? ¿Cómo estuvo este viernes? Everything in order, no problem. Relaxed. No, I haven't problem today. Okay. All That's right. Good. Tomorrow, you rest, descansas, free, or you work? Yes. No. I rest. Okay, that's perfect. Thank you. Thank you, Lil. Here we have Rigoberto. Hi there. Good evening. Good evening. How was your Friday? Fine. Yeah. Fine. Evenings. No problem. Evenings. No, no problem. Yeah. You work tomorrow, Rigoberto? Al mediodía nomás. At noon. At noon. Okay, that's perfect. At noon. Déjenme mostrarle esta bien curiosa esta palabra. Tenemos que noon significa mediodía. ¿Verdad? Entonces, si queremos decir at noon es al mediodía. La palabra afternoon significa la tarde, o sea, after noon, después del mediodía. Curioso. Okay. So nice to hear that, Rigoberto. What about Alexis? Good evening. Hi, teacher. I'm fine. Fine. Okay. No problem. You work tomorrow, Alexis? Yes. Okay. At noon, I or have you work until late? Until hasta las tres, hasta las tres, ¿ven? Hasta las tres. Okay. Yeah. Good. Normally, what time do you finish your work? ¿A qué horas terminas normalmente? I finish. I work. Trabajo solo de Monday or on Friday, but one time in a month. I take work. Oh, okay. Once in a month, it is like a different agenda, different schedule. Okay. Okay. Yeah, it happens sometimes. But the rest. Okay. And you rest some other days. I mean, descansa otro día, right? Yes. Okay. Thank you. Okay. Very yes. Nice. The next week, I rest. Monday and Friday, Saturday and Sunday. Okay. The only thing with that schedule, lo único con ese tipo de horario es que hay que acostumbrarse. Okay. Yes. Yes. Acostumbrarse se dice get used to o también get accustomed. Cuando decimos eso, yo me acostumbro, I get used to. I get accustomed, ¿verdad? Entonces, significa acostumbrarse, ¿ok? Thank you. Siento que ese accustomed se parece más como acostumbrarse, get accustomed. El get used to, no tanto. ¿Ok? Josué Chicas creo que va de camino. También tenemos acá Melvin, Wendy, Antonio, Edwin, Teresa, very nice. Francisco, Xochitl, Oscar. Okay, really good. Well, I'm going to start the class. Ya voy a comenzar la clase 15, clase 15. Eso quiere decir que solo tenemos, pues, 5 días más, que es la otra semana, y ustedes después van a estar libres como el viento. Cosa que todos queremos, right? Todos quieren ser libres como el viento. Y créanme que van a sentir un gran cambio después de
estar en clases y de tener tiempo libre, van a valorar más ese tiempo libre que no han tenido últimamente. Créanme lo que sí. Ok, vocabulary practice. Vamos a trabajar en la práctica de pues, cierto vocabulario. Y vamos acá. Les voy a presentar a going to present you a picture. Y quiero que traten de recordar un par de palabras de acá. ¿Ok? Y después se las pregunto. Ok, Rigoberto, what word you remember? ¿Qué palabra recuerdas? Solamente una palabra. Ajá. Hood. I'm sorry. Hood. Hood. Ok. And Jonathan? Valentine Day. Yeah, good. What about Wendy? Fourteen. Ah, Calendar. 14, yeah, thank you. Alexis. Ring. Yeah, ring. Xochitl. Hi, teacher. Date. Okay, perfect. Oscar, are you there? Sorry, teacher. I'm jamming in the moment. No problem. Ernesto, Francisco. Hi, Valentine Day, balloons, candy y chocolate. Thank you, chocolate. Good. Edwin, what about you? I remember cookies. No. ¿Me escucha? ¿Pudiste ver Cookies. la imagen? Sí. Okay, ¿te acuerdas de alguna palabra? Cupid o Valentine Carr. Cupid, okay, very nice. So, here we have Xochitl, what about you? Bueno, vamos a ver. Teacher. Hello. Oh, hello. Okay. ¿Tienes problemas de conexión? Se escucha entrecortado. Jonathan, ¿Me ¿se escucha, escucha profe? entrecortado? No, 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 se escucha perfectamente, no sé, Vaya, ahí, quizás es la ¿qué señal. funciona? Sí, Edwin me dice que tiene problemas con el También. audio. Ok, gracias, Me Jonathan. salgo y vuelvo a entrar. Sí, pueden hacer eso. ¿Para qué? Para ver qué. A veces son los datos, la aplicación. Ok, tenemos Valentine's Day. No estamos en febrero, pero es importante conocer parte de esta de ese vocabulario, okay? So in this case, here we have some words related to February 14th, ¿verdad? Tenemos balloons, candy, chocolate, no chocolate, ¿verdad? Chocolate, couple, que es pareja, Cupid, date, como se los había explicado, ¿verdad? Que date es cita, ¿verdad? February, flowers, 14, friend. Gift or present. Ambos son, digamos, válidos para decir regalo. Gift or present. Tenemos hearts. Hug es abrazo, como huggies. Huggies es abracitos. Kiss, love, poem, proposal. Que esto es lo bueno. Esto es lo propio. Pausa la propuesta. Vea, Wendy. Eso es lo interesante. Tenemos ring, como el Señor de los Anillos, romantic Valentine card. Ahora no sé si se dan tanto esto Valentine card, but when I was young, I remember it was very common. Era bien común cuando yo era joven. Hoy no sé. Creo que es diferente. Puro WhatsApp. Ya. Yeah.
Totalmente diferente. Okay, let's continue with this. Ways to say yo tampoco. Yesterday we studied ways to say yo también. ¿Verdad? Ayer estuvimos viendo lo del yo también. Esto es yo tampoco. Yo tampoco se refiere, pues, a cuando alguien dice una oración negativa y ustedes quieren expresar que están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, cuando decíamos yo también, me too, era una oración afirmativa y nosotros estábamos de acuerdo con esto. Ahora, para decir yo tampoco, son oraciones normalmente negativas y queremos decir nosotros que estamos de acuerdo con eso o nos pasa lo mismo. Ejemplo, los mismos ejemplos de cuando decíamos me too, so do I. Aquí, allá decíamos la vez pasada, I am happy. Aquí decimos, I am not happy. Podemos decirlo de dos maneras. Podemos utilizar el either o podemos utilizar el neither. Hay personas que dicen either, pero son, eso es ya más británico. Either, neither. Y se escucha como alemán. Yo prefiero either, neither. Pero si ustedes quieren decir either, neither, no problem. Entonces, en este caso, la clave, ¿se recuerdan que en aquel solo le agregaban la palabra to? Ah, pues, aquí es similar. Miren, I am not happy. Ustedes pueden decir I am not either. O si dicen I am not happy either. O sea, repiten toda la oración. Aquí está la oración. Y aquí está la misma, ¿ve? Es la misma. Lo único que le agregan either. Bueno, aquí tenemos la otra. La cual dice, I don't love you. Que esto sí duele bastante. Cuando alguien le dice, I don't love you, y ustedes quieren salir igual, que no la aman, aunque sea mentira, entonces pueden decir, I don't either. O pueden repetir la misma frase, I don't love you either. ¿Verdad? Entonces, esa es la clave. Que pueden, eso es fácil, ¿verdad? Repiten la frase y le agregan el either, ¿verdad? Les doy un momento si gustan para tomar notas. Bueno, explico esto mejor. En la hora de vamos con el neither. Ambas significan yo tampoco. Ambas formas, ¿ok? Aquí dice, I am not happy. Y la vieja confiable es este. No, después le digo, perdón. I am not happy. Neither am I. O pueden decir, neither me. Cuando le dicen, I don't love you, pueden decir, neither do I. Mire, do, ¿verdad? Acá. Porque estamos utilizando un verbo. Love. Aquí como está am, se utiliza am. ¿Ve? I am not happy, neither am I. I don't love you, neither do I. El neither me equivale al me too, pero en negativo. Porque me too es yo también positivo. Neither me es yo tampoco negativo. Les doy espacio para que tomen nota si gustan.
Ok, tenemos dudas con esto. Sé que puede confundir porque hay diferentes maneras de decir yo tampoco. Usted puede decir, teacher, esto realmente me confunde porque hay muchas variedades. Elijan la más fácil. Elijan la que ustedes, con la que ustedes se sientan más cómodos. Ejemplo, si ustedes quieren repetir la frase y decir either al final, está bien. Si quieren decir neither me, está bien. Si quieren utilizar otras, perfecto. Recuerden que al utilizar este tipo de vocabulario, ustedes se escuchan más pro. Aunque sea un nivel básico, se escucha súper bien ese inglés. Bien, vamos a pasar lista. ¿No hay dudas? Ok. I'm going to check the attendance list and I'm going to say negative sentences. Puede decir oraciones negativas y ustedes me tienen que decir yo tampoco a todo lo que yo diga. ¿Ok? Comenzamos con Alexis. Hello. Hi, teacher. Ok, Alexis. I don't like chocolate. I don't like chocolate either. Perfect. Cristian. Okay, Daniel Bonilla. Ernesto. Okay, Fanny. Francisco. Hi, teacher. Hello, Francisco. Okay. Vamos con la siguiente que sería I am not doctor. I am not doctor. I am not doctor either. Thank you, Fernanda. No se puede conectar todavía. Tienen problemas con datos, me comentaba. Eliel, hello. Hello, teacher, present. Okay. I am not Superman. Neither me. Okay, perfect. Antonio? Yes, teacher. Okay, good, Antonio. Vamos con la siguiente. I don't like coffee. Neither me. Good. Edwin? Yes, teacher. I am not Spider-Man. Neither me. Okay. José Isaac? Hi, teacher, present. Thank you. ¿Y en casa? At home? Sí, yes. Okay. Good, Isaac. I don't like pizza. Neither me. Good, Karen. Okay, we don't have Karen. Benjamin? Hola, hola, teacher, okay. Voy entrando. Vaya, ya te explico. Entonces, después, ¿ok? Okay? No hay problema. Escucha a tus compañeros y luego le explico. Marcela. Mayeli. Mayra. Melvin. Good evening, teacher. Hello, good evening. Sería, I am not policeman. Either. Okay. Oscar. Hi, teacher. Hello. At home? En casa? No, in driving in this moment. I am at home in 1 hour. Okay. Let me know when you're at home. Me avisas. Cuando estás en casa. Thank you. No, no problem. I speak in this moment. You can participate. Okay. Yes. Perfect. The sentence is, I don't like coffee. Neither me. Good, thank you. Rigoberto. I don't watch TV. Neither me. Okay, Xochitl. Hi, teacher. Okay, I am not president. Neither me. Okay, good. Wendy. Good evening. I am not
messy. I am not either. Bien, dije no soy desordenado, porque se acuérdense que Messi es desordenado, no Messi de Argentina. Ok. Todos pensaron que era Messi de Argentina, pero no, decía desordenado. Ok, viene una pregunta. Teacher, ¿pero qué pasa si yo quiero contestar de otra manera? Ejemplo. I am not president. Imagínense que yo me encuentro al presidente de la República y le digo, I am not president. Pero él me puede decir, I am. Yo sí. O sea, yo sí soy. Me encuentro a Peter Parker y le digo, I am not Spider-Man. Pero él me puede decir, I am. Obviamente no va a revelar su identidad, pero él puede decir, I am. Otro caso claro. Digamos que está Edwin y está Rigoberto. Están platicando en el parque y llega alguien y le regala un café a Rigoberto. Y Rigoberto dice, I don't like coffee, no me gusta el café. Pero Edwin se lo arrebata y le dice, I like, a mí me gusta. Ya. Entonces, es lo contrario. No va a decir Edwin, neither me, o I don't like coffee either, porque a él sí le gusta, entonces, I like. Entonces, este es solo para que tengamos una idea cómo contestar cuando te dicen yo también o yo tampoco. Si quieren, solo básense en la más fácil, neither me. Igual yo también, me too, y asunto arreglado. Pero si ya se sabían esas, pues también tienen otras opciones. Y su inglés va a ser mucho más variado y va a escucharse mucho mejor. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos la oración, I am happy. Miren, y la chica le dice, so am I. Yo también. ¿Verdad? Y ya sabemos que cuando decimos, so am I, es como decir, I am happy too. Es otra forma de decirlo. En cambio, aquí este chico está triste. ¿Verdad? Como que lo acaban de cortar, pobrecito. I am not happy. No estoy feliz, le dice. Y este otro que quizás digamos que la esposa lo traicionó. Neither am I. Tampoco yo. Pero también hay otra forma de decirlo. I am not happy either. ¿Ok? So that's the point, es el punto de esto. Muy bien, ya no hablemos de historias tristes. Vamos con, what is the best advice you have received? ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Ok? Un consejo podría ser, the best advice was, así pueden comenzar, el mejor consejo fue, ¿verdad? Comienza. To keep secrets if people tell you something. Mantener los secretos si la gente te cuenta algo. Un ejemplo. Pero ustedes lo pueden decir de otra manera. ¿Ok? No problem. También otra manera es, ¿verdad? Pero es más larga. The best advice I have received is. También pueden comenzar así. Depende de ustedes. Ok, volunteers, voluntarios para este speaking activity. Ok. Recuerden que siempre elijo si no salen los voluntarios. Perfecto, tenemos con Alexis. Ok, my friend, go. Ok. The best advice was to study. Yeah. Okay. Study. Your father said that. Tu padre dijo eso. Your mother, your grandfather, grandmother, a friend. Only my family is study for my future. Okay. Good. That's a good example. Thank you. We go with Wendy and then Rigoberto. The best advice was is always be learning. Always be learning. Nice. Aprender siempre, ¿verdad? Aprendizaje. Okay, continuo. Thank you.
Good point. Rigoberto and Jonathan. Hi. The best advice I have received in work is R2. It's about being with not Menso. It is better to help in help. No sé si serán seis, pero son, me dijeron dos. Cuando entré, me dijeron, es mejor ser manso que menso. Okay. Y el otro que me dijo fue, en el nuevo que estoy, me dijeron, es mejor curarse en salud. Okay, nice. Thank you, very nice. Manso, no menso. Okay, good. Jonathan, please. Okay, teacher, the best advice I have received is do not trust anyone and always be loyal to the people who entrusted you with secrets. Okay, yes, yes. So you can be betrayed. Así nos podría ser traicionado, right? And be loyal, okay? Thank you. Yeah, remember that in life we have friends and some people that they are supposed to be friends. Algunos que parecen ser, but they are not friends. Thank you, Oscar. Yes, teacher. The best advice I have received is from my father. Is you not can use a credit card, no help. Okay, nice words from your father. Thank you. And Josué Chicas. The best advice I have received is have empathy with others. Thank you. Very important. Have empathy with others. Thank you. Okay, continuamos. Se recuerdan que estuvimos viendo las prepositions of time. No tenemos problema con esto. I know. On, in, at, ¿verdad? Ya sabemos que on es para los días o para los meses con fecha. O fechas muy específicas. In es en general. May and 2018. At especialmente para la hora. ¿Ok? Y pues este ya lo habíamos completado bastante fácil, right? Pero vamos con algo que es importante que todos sepamos. Hay palabras que se escriben y se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Tenemos acá una columna de sustantivos que son nouns, y otra columna de verbos. Ahora, donde yo subraye, ahí está la fuerza de voz, o sea, el acento. La tilde nada más es una línea, en inglés no hay tilde. Entonces, si el acento en la palabra va al inicio, quiere decir que es un sustantivo. Y si el acento de la palabra va al final, quiere decir un verbo. Explico. Record, record. Repito. Record, record. Increase, increase. Okay, escuchen al inicio. Increase, increase. Aquí estamos. Update, update. Project, project. Insult, insult. Ahora, record es una como marca, cuando se rompen marcas, y aquí este record es grabar. Increase significa incremento, y aquí incrementar.
Update significa actualización y update, actualizar. Project significa proyecto y project, proyectar. Insult significa insulto. Insult significa insultar. Necesito que elijan uno de estos, ya se lo voy a preguntar para que me digan la pronunciación de ambos. Comenzamos, Wendy. Project, eso. Thank you. Jonathan, Rigoberto. Okay, increase. Yes. Rigoberto, Oscar. Okay. Good. Oscar, Alexis. Update. Mm-hmm. Okay, update. Good. Alexis, Edwin. Project. Thank you. Edwin, Xochitl. insult. Okay, Xochitl, Melvin. Update. Okay. Melvin, and then we go with Karen. Record. Thank you. Karen, Antonio. Project. Antonio, Francisco. Record. Yes, Francisco, Teresa. Okay. Okay. Thank you. Teresa, Benjamin. Project. Sería project, porque si no decís project, ¿verdad? Project. Benjamin. Record, luego record. Ah, record, okay. Record. Ajá, vaya. Le voy a poner un ejemplo. En la palabra carro, el acento lo lleva en K. ¿Escuchan? Carro. Aquí no hay tilde, solo acento. Carro. Si el acento lo llevara en AO, podría decir carro. Vamos con otro ejemplo. Pestaña. La fuerza de voz o el acento la lleva en la primera pestaña. Si la llevara en la última A, diría pestaña. Y si fuera al inicio, diría pestaña. Sí se entiende la diferencia, ¿verdad? Que hay vocales donde lleva la fuerza de voz. Es lo que estoy explicando acá. ¿Ok? Nice. Vamos con... el día de ayer estuvimos trabajando con Conversation Weekend Routines. Trabajamos con dos. Vamos con la conversación 3 y 4. Acá dice, excuse me. Permítanme. Excuse me, can you explain the assignment again? Sure, you need to read this article and then write a short essay about it. Can I use a dictionary? Yes, you can use a dictionary. So please check your spelling. Please check your spelling if you need to. Okay, so can I write about family? Sure, just write at least 100 words.
le pregunta, discúlpame, ¿puedes explicar la tarea de nuevo? Seguro, necesitas leer este artículo y luego escribir un ensayo corto sobre eso. ¿Puedo usar diccionario? Sí, puedes usar un diccionario. Así que, por favor, revisa el deletreo si necesitas. Ok, ¿y puede escribir sobre mi familia? Sí, solo escribe al menos, at least, esta, si gustan, anoten esta frase, at least, significa al menos. Esta frase es importante. Las palabras difíciles son assignment, assignment, again, como la canción de Lenny Kravitz, again, essay, essay, article, dictionary, just, como Justin, just, y ese es at least. La conversación 4 dice, did you go shopping? Yes, I went shopping this morning. Did you buy any cookies? Yes, I got some cookies. Cool. Can I have some now? No, not yet. You can have some after dinner. Le pregunto, ¿fuiste de compras? Sí, fui a comprar esta mañana. ¿Compraste galletas? Sí, conseguí algunas galletas. Genial. ¿Puedo tener galletas ahora? No, aún no. Tú puedes tener algunas después de la cena. No yet significa aún no. Otra frase importante. No yet. No yet. Ok. Vamos a ver si contamos con la conversación. Thank you, Alexis, como siempre apoyando. Y este, vamos a practicar un poco, ok. Así que recuerden intercambiar, ¿verdad? Las partes que les corresponden y los veo en otro momento. Edwin, ¿te llegó la solicitud? Oscar. Teresa.
Okay, do we have volunteers? Voluntarios para conversation 3 or 4. De hecho, la 4 es bastante corta. Por si les llama la atención. José Chicas, hello there. Hello, good evening. My partner, dice, mm-hmm. ¿verdad? Yes, partner. Is Wendy. Wendy, ya tenía activado el micrófono, Wendy, ya viene con todo. Yeah. Three or four. Okay. Three. Okay, let's go with number three. Okay. Excuse me. Can you explain the assignment again? Sure. You need to read this article and then write a short essay about it. Can I use a dictionary? Yes, you can use a dictionary. So please check your spelling if you need to. Okay. So can I write about my family? Sure. Just write at least 100 words. Thank you. Perfect. Good. lo dijeron bastante bien. Good. La única palabra que quizás cuesta un poco es assignment. Es lo único. Pero de hizo muy bien. Thank you. Alexis, in company. Yes. My partner is Karen. Hola. Please. Showtime. Okay. Three or four. Four. For me, four. Oh, okay. Let's go with four. Okay. Did you go shopping? Yes, I went shopping this morning. Did you buy any cookies? Yes, I got some cookies. Cool. Can I have some now? No, not yet. You can have some after dinner. After dinner, yeah. That's it. Good job. Okay, let me see. We continue with, what is the best advice you have received? Y continuamos con esta actividad con, let me see who else. Maybe Karen, are you ready? Yes. Okay, please. Learn to love yourself. Nice. Learn to love yourself. Yourself. Very important. Very, very important. I guess that is the first step for everything. Thank you. We go with Edwin and then Antonio. The best advice, well, not so confused. Enjoying your job with ruining your future. Okay, don't confuse it. Okay, two different things. Nice. Antonio and then Francisco, please. Hello, teacher. Hello. The best advice I received was always help without expecting anything in return. Yeah, very nice. Good. We go with Francisco and then Melvin. Hi. The best advice was to finish my university studies. Good. My father. Ah, your father said that. Good. That is a very good advice. Melvin and then Xochitl. Hi, teacher. Hi. The best advice was from my parent obedience. Okay, very nice. Si comparamos, if we compare the obedience in the past years in comparison to now, it's very different. La obediencia en años pasados con las actuales, muy diferente. And that's really, really important. Thank you, Melvin. Xochitl and Teresa. Okay. The best advice was what I say money is stop spending a lot. Yeah. I'm sorry, but it's true. Yes, it's true. That is a golden rule. Para mí es una regla de oro. Ahorrar. Yeah. Y no gastar a lo loco. That's so important. Right.
Si nos enseñaran eso desde pequeños a todos, creo que fuese, it can be different life, but well, a veces lo aprendemos tarde. And Teresa and then Benjamin. Teresa, are you ready? Yes. Mm-hmm. The best advice was do not betray troops. Okay. Como mm-hmm. No traicionar la confianza. Yes. Yes, do not betray. Se escribe betray, pero es betray. Yes. Very important. Aunque a veces nos lo hacen, right? But it is important not to do it. Benjamin, are you ready? Thank you. The best advice is the valores. Okay, the values. Thank you. Okay, we're going to check something. Vamos a ver la agenda de la señora Robles. Sabemos que Mrs. M-R y la letra S significa Mrs. y es de señora. Ok, aquí tenemos algunos. Necesitaré que me ayuden con la hora y con la actividad que tiene. Edwin, please. First. Sería este, creo, quarter past seven. Thank you. Meeting. Meeting with the marketing department. Thank you. Karen, please, next. Okay. 8 o'clock. Mm-mm. 8 o'clock son las 8 en punto. Ah, sí, sería it half past eight. Okay. Y video call with the supervisor from what company? Thank you. José, chicas. 9 o'clock. Workshop. Yep. The research. Research. ¿Cómo es? Ajá, research. Research and development department to improve the manufacturing process. Thank you. Good. Yes, it's okay. Okay, we go with Wendy. 12 o'clock. Workshop lunch. Nice. Eliel. Okay, 5 to 6, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary. Okay, thank you. Okay, y la anterior era 1:45, second part of the workshop. Está bastante fácil esta agenda. ¿Qué vamos a hacer? Ya les muestro. Here we have some questions. Tenemos algunas preguntas acá. Por ejemplo, a ver si me ayuda Alexis with number one. Can you read it? Okay. Y luego buscamos la respuesta. What time is the video call with the web company? Okay, what time? Mm-hmm. ¿Cuál sería la respuesta? Sería at, ¿a qué horas? At 8:30. Yes, that's it. 8:30. Thank you. Okay, vamos con la siguiente. We have number two. Xochitl, can you help me, please? Okay. What time does the workshop with this research department start? Okay, it's 9 o'clock. 9 o'clock, yes, here is. Okay, perfect. Rigoberto, number three, can you help me, please?
What time does the company close? It's at 5 at 6. Okay, yes, 5 to 6. Very nice. Bien. Yes, very good. Tenemos ahora un ejercicio sencillo. Sé que ustedes eran buenos en aritmética, ¿verdad? En matemáticas, cuando estaban más jóvenes, aunque siempre están jóvenes. Pero para decir más, se escribe plus, pero se pronuncia plus. Ok, plus. Como una plataforma que se llama Disney Plus. No Disney Plus, plus. Para decir igual, se dice equals, equals. ¿Verdad? Tenemos el primer ejemplo. 20 plus 30 equals 50. Voy a hacer la letra E. La voy a hacer. Tenemos 10 plus 80, okay, equals 90. Okay. Volunteers for the others. Voluntarios para las otras, tan fáciles. Okay, Edwin, what letter? Sí. Sí. Yes. Sería 60 plus 10 equals 7. Okay. 60 plus 10 equals 7. 7. 70. Yes, 70. Good. Okay. Let's listen to Eliel and then Alexis. Okay, the letter B. Mm-hmm. Is 30 plus 50 equals 80. Yeah. Thank you. Alexis, what number? F. Okay, F. 40 plus 60 equals 100. Yes. That's correct. Y vamos con Antonio, tenemos acá. Plus 40 equals 60. Okay, good. Está fácil, ¿verdad? Yeah, very good job. Thank you. ¿Ya ven? Es bastante fácil. Okay. Let's move now to we have some other. Tenemos otra speaking activity. ¿Qué vamos a hacer con esto? En esta speaking activity necesito que me formulen 6 preguntas. You have to create 6 questions. Deben de crear 6 preguntas. Por ejemplo, What is your occupation? When is your birthday? Y así sucesivamente. Hay que hacer 6 preguntas. Recordando que what significa qué, when significa cuándo, where, dónde, why, por qué, which significa cuál, who significa quién. Ya sabemos el significado de estas palabras, ¿verdad? Entonces,
me van a elaborar esas preguntas y se las van a preguntar a un compañero, ¿ok? Y luego escriben las respuestas. Después vamos a hacer el report, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, piensen, what, when, where, why, which, who. Luego acá, pues, regresamos aquí a la clase. Y, pues, haríamos el report, o sea, van a presentar la información o parte de la información que ustedes tienen. Questions for this activity? Creo que no hay preguntas, ¿ok? Perfect. Tenemos acá. Ok. Creo que ya las anotaron, ¿verdad? What, when, where, why, which, who. En este momento puedes empezarla a hacer. Si necesitan ayuda con Google Translator, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Lo importante es que tengan apoyo para las herramientas que pueden utilizar. Mientras tanto, voy a crear los grupos. Okay, see you in a moment.
Muy bien, Marcela sí pudieron trabajar, ¿verdad? Teresa, Mayele. Yes. Okay, perfect. Muy bien, me van a comentar dos preguntas que ustedes hicieron a sus compañeros con la respuesta, ¿verdad? Solo vamos a esperar un poquito más, ya vienen los demás compañeros que han estado pues trabajando siempre con las preguntas. Ok, my friends, como les había comentado, ¿verdad? A las compañeras anteriormente, vamos a mencionar dos preguntas con su respuesta, ¿verdad? Entonces me gustaría que la anotaran en el chat y la vamos a ir leyendo en, según el orden que aparecen ahí, ¿verdad? Dos preguntas que ustedes hicieron con la respuesta del compañero o compañera. Voy a dar un ejemplo. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver acá. Y vamos a esperar mientras contesten también los demás compañeros. Perfect. Teacher. Hola. Una pregunta. No era así verbal, sino que es por escrito. Sí, escrito, así como lo están haciendo los compañeros. Ah, ok, ok. Yo esperando para... Bueno, gracias. Ok, perfect. Solo esperamos un rato más mientras haya un poquito más de preguntas. Muy bien, comenzamos con Mayeli, please. Can you read it? ¿Puedes leerla?
Okay. Bueno, las preguntas. Where do you live? He lives in San Salvador. Why are you studying English? Because I like it and I change jobs. Thank you, Alexis. Then Oscar. Okay. Why are you happy? She's happy because it is Friday. Okay, perfect. What do you prefer? Which do you prefer, coffee or tea? She prefers coffee. Okay, excellent. Solo que sería, she prefers coffee. El único detalle, de ahí todo bien. Thank you. Oscar. Okay. How do you like cake? She like cake chocolate. What are your favorite place? She favorite place is the beach. Okay. She likes chocolate, she likes beach. Thank you. Jonathan, Karen. Okay. Which do you prefer, basketball or soccer? And he says the soccer. Okay, good. And is who is your favorite player? He answers Messi. Okay, perfect. Vamos ahora con Kat. Okay. Why do you have to work? Because I like money. Who is she? She is my sister. Perfect. Melvin y Rigoberto. Hi, teacher. Hello. What is your occupation? He is an administrative assistant. Yes. Which favorite fruit is orange? Bien, which is your favorite fruit? Is. Thank you, Rigoberto, luego Wendy. Hi, what's your second name? Her second name is Guadalupe. Who is the president of El Salvador? The president of El Salvador is Nayib Bukele. Thank you. Solo que sería Nayib, ¿verdad? Ajá, Nayib Bukele. Thank you. Good, Wendy and Edwin. Okay, what is your favorite color? His favorite color is black. Y la segunda, which do you prefer, Pepsi or Coca-Cola? Here, he prefers Coca-Cola. He prefers Coca-Cola. Thank you. Edwin and Sachin. What day is today? Today is Friday. Where do you live? Where do you live? He lives in Soyapango. Thank you, Xochitl and Teresa. Who is your hero favorite? His favorite hero is Batman. Why do you study English? Because I want to know new language. Okay, I want to know. Thank you. Teresa, José, chicas. Okay. Sorry, me equivoqué en la primera. Okay. Es, why do you like coffee? Oh, okay. I like it because it is vital to start the day. Okay, yeah, good, thank you. Excellent. Vamos con Josué y Antonio. Okay. Where do you work? I work in ITWC. Why do you study English? Her learning second language. Bien, en la donde preguntas. En la primera, what's your name? He works. Está bien, ajá. Sería he works o she works. Igual en la segunda, he or she learns. She works. She works, ajá.
No es Anton, no es her. Her es de okay. ella o de él. Ajá. Sería él trabaja. Uh-huh. O ella trabaja. Antonio. What is your favorite band? Your favorite band is Linkin Park. Okay. Aquí está la corrección de Teresa. Thank you. Nice. Vamos con if you had one superpower. If you had one superpower, I would choose. ¿Qué elegirían ustedes como superpoder? Bien. Está un poquito interesante. Invisibility, read people's mind, que es leer la mente de las personas. Mind control, control mental. X-ray vision, visión de rayos X. Immortality, interesante, inmortalidad. Flight, que es volar. Absorbing power. Regeneration, teletransportation. Super speed, que es super velocidad, super strength, super fuerza o mucha fuerza. Time travel sería viajar en el tiempo. Ok. Vamos a escuchar algunos de ustedes qué opinan acerca de eso. Comenzamos con Wendy. I would choose. If I had one superpower, I would choose super speed. Ok, para llegar rápido al trabajo. Thank you. No, para Xochitl. Hacer el trabajo rápido. Es cierto, that's true. Xochitl, you. Ok, if I had one superpower, I would choose time travel. Yeah, time travel, another good. Yes. Claro que sí, súper buenísimo. Teresa? I would choose my control and teletransportation. Qué bárbara, quieres controlar a la gente. Thank you. Rigoberto, vamos a escuchar a Rigoberto. ¿Qué tiene para nosotros? I would choose flight and teletransportation. Okay, flight, cero gasolina ya. Teletransportation, good. Oscar. Hi, I like immortality, mind control. Mind control, okay. Mm-hmm. Mind control, thank you. Vamos con Melvin. I will choose immortality. Immortality, okay. Thank you. Mayeli. Qué bárbaro, Melvin. I will choose time travel. Time travel, good. A saber qué quieren reparar ustedes del pasado. Marcela. Yes, if I had one superpower, I would choose invisibility. ¿Qué quieres descubrir? What do you want to discover? Invisibility. Peligroso. Benjamin. If I have one superpower, I would choose super speed. Okay, super speed. Bueno, recuerden que Super Speed es para todo, right? Okay, vamos con Karen. Okay, I would choose flight and time travel. Okay, thank you. Josué Isaac. If I had one superpower, I would choose. Teletransportation. Edwin.
I would choose invisibility. Qué invisibility, solo de misteriosos. Antonio. If I had one superpower, I would choose read people's mind and immortality. Wow, very, very dangerous, bien peligroso eso. Read people's mind. Francisco. I would choose time travel. Time travel, okay. Alexis. If I had one superpower, I will choose absorbing power. Absorbing power, okay. Very interesting. Imagine if you could have one of these superpowers, you can save life, pueden salvar a la gente, save time, ahorrarse tiempo, a lot of things. Save money, ahorrarse dinero, a lot of things. Well, por alguna razón no tenemos superpowers. Bien, vamos con. We were studying these areas in a company. Estuvimos revisando algunas áreas de la compañía. Production, research and development. Purchasing, marketing. Human resources management, accounting and finance. Y tenemos acá on scramble the letters. Vamos a ordenar estas letras. Según como se los acabo de enseñar, estas, from 1 to 6, del 1 al 6, están acá. A ver quién las puede descifrar. Me levanto la mano del emoji y vemos si comenzamos pues a descifrar estas palabras, estas letras que están desordenadas. Okay, Jonathan, what do you have? I have the number three. Hmm? Is the human resource management. Yes, human resource management. Yes. Alexis? Number one? Is production. Yeah. That's it. Wendy, number two. Purchasing? Yeah, purchasing. Thank you. Bien, nos hacen falta las otras. A ver, ¿quién más se anima? Number two, four, and six. Bien, Alexis, ¿con cuál te animas? What number? Number six. Number six sería? Is accounting and finance. Finance. Thank you. Rigoberto, two or four? Number four. Four? Marketing. Yes, that's it. A ver si alguien nos ayuda con number two. Vamos a elegir a... Vamos a elegir a Marcela. ¿Qué, Marcela? ¿Any idea? No. No idea. Edwin? No idea. I have, teacher, I have 59. Okay, no. Only have 50. Okay. Alexis, yes? Maybe research and development. Yes, research and development. Sé que es un poco confuso, pero ya se la muestro. Aquí está, ¿eh? Production, research, development, purchasing, marketing. Y así sucesivamente. Bien.
Vamos con, importante saber esto. Countries, nationalities, and languages. Cuando decimos language, nos referimos al idioma. Y se escribe así. Perdón, se pronuncia language. Es lenguaje, pero con una S. Languages. Lenguajes o idiomas. Así que tenemos que countries significa países, nationalities significa nacionalidades y languages significa idiomas. Tenemos acá que aquí tenemos Canadá, Canadian, y tenemos English and French, ¿verdad? Entonces, esos son los dos idiomas que se hablan allá. Tenemos United States, tenemos American, así se les dice, ¿verdad? A los estadounidenses, American, y tenemos que el idioma es English. Aunque se hable un montón de idiomas allá, el principal siempre sigue siendo English. Tenemos Italy, Italian, Italian. Brazil, Brazilian, Portuguese, Portuguese. Germany, German, German. Tenemos England, Inglaterra, English, English. O sea, la nacionalidad es inglés, una persona inglesa. Y el idioma es el inglés. Seguimos acá. Vietnam, Vietnamese, Vietnamese. Denmark, Danish, Danish. Colombia, nosotros decimos Colombia. En Estados Unidos se dice Colombia, ¿verdad? Colombian, Spanish. Ecuador o Ecuador, Ecuadorian, Spanish. Egypt, Egyptian, Arabic. El Salvador, para decir salvadoreño, decimos Salvadorian. Salvadorian es salvadoreño. En Spanish. Estonia, Estonian, Estonian. Luego tenemos Australia, Australian, English. El día lunes vamos a trabajar con una conversación con respecto a nacionalidades, países e idioma. Y la última actividad que tenemos es la siguiente. Interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information questions and prepositions of time. Solo necesito que le pregunten a su compañero qué hace en la mañana, en la tarde y en la noche. Dos cosas, dos de cada uno. Por ejemplo, in the morning, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la tarde? ¿Qué haces en la noche? Y ahí le va a decir, ¿verdad? En la mañana, por decir, in the morning, I take a shower. ¿Verdad? In the afternoon, I drink coffee. Y así sucesivamente, ¿verdad? Necesito que me hagan dos. One, two, three, four. 5, 6. Y con eso terminamos. ¿Ok? Así que nos vamos a trabajar. Y recuerden solo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Dos de cada uno. Y luego regresamos ya para pasar lista y para finalizar la clase. ¿Ok, my friends? Sí, Mayeli. Like speaking activity number one. Dime. No la realicé porque no estaba. Dímela. Ahorita la hago. Sí, puede ser ahorita. Ok. What is the best advice you have received? The best advice was to learn to listen and have a positive mindset. Yeah, positive. Yeah, very nice.
Sounds really good. Jonathan, yes. Yo no escuché que me mencionara en la speaking activity la segunda. Pero la primera. La segunda, la de los superpoderes. A ver, ¿qué superpoder yo te lo voy a dar? ¿Qué superpoder quisiera? What superpower? Okay. I will choose teletransportations. No quiere gastar en gasolina. No gasolina. Man. Levantarme más tarde. Ese sería el sueño de todos, Jonathan. Creo que la mayoría quisiera eso, okay? Estar en un segundo en el trabajo. Okay, my friends, see you in a moment. Thank you for your answers. Los veo en unos 6 minutos.
Ok, creo que ya estamos listos, ¿verdad? Con sus oraciones. In the morning, in the afternoon, in the evening. Solo esperamos que los demás vengan. Me van a elegir una oración, ya sea in the morning, in the afternoon, in the evening, de la, bueno, de la información que tienen de su compañero, ¿verdad? Por ejemplo, si Rigoberto dijo, ¿verdad? I watch TV in the evening, ¿verdad? Si le pregunto a Jonathan, por ejemplo, entonces Jonathan tiene que decir, Rigoberto watches TV in the evening. Lo vamos a utilizar en tercera persona, ¿verdad? Elijan una oración que consideren esta práctica, lo voy a llamar según orden de lista, para que de un solo pasemos lista y todos participen, ¿ok? Alexis, you're the first. Okay, teacher. In the morning, he drives his motorcycle. Thank you. Very nice. Pero ¿quién sería? He. Eliel. Thank Jonathan. You. Ah, perfect. Thank you. Daniel Bonilla, ¿está por acá? Cristian Ezequiel, no, right. Daniel Ernesto, tampoco. Fanny, Francisco. In the afternoon, he, Melvin, practice football. Solo sería, in the afternoon, Melvin practices football. Ah, practice football. Ah, bueno. Jonathan. Good. Hi, teacher, present. Thank you. In the evening, it plays with her son, with him son. Okay, thank you. Antonio. Hello, teacher. Hello. In the evening, Josué take a beer. Takes a beer. Takes a beer. Hey, qué bien. Qué envidia. Thank you. Okay, Edwin. In the morning, Wendy drinks coffee. Good. Es lo más necesario en la vida. Josué Isaac. Okay. Solo una pregunta. ¿Verdad que le íbamos a hacer la pregunta y íbamos a decir dos de cada una, verdad? Sí, pero solo una oración necesito porque ya estamos terminando la clase. Ajá, sería una. Okay. Le pregunté, what do you do in the afternoon? La oración. Uh-huh. Benjamin me dijo, I have a break y I drink a coffee. Bien, entonces, si, ahí sería, he has a break, por ejemplo. O he drinks coffee. Karen. Okay, in the afternoon, I speak my friends. ¿Quién habla con sus amigos? Marcela. Marcela speaks, okay, with speak. Friends. Okay. Okay, speaks. Benjamin? Okay, in the morning is I take a shower. ¿Quién? ¿Quién takes a shower? I take a shower in the morning. Pero como estamos hablando de la información de su compañero, sí, ¿o tuviste esa información? No. Bueno, sería I take a shower. Marcela? Yes, in the morning, Oscar takes a shower. Perfect. Mayeli? Karen drinks coffee in the afternoon. Good. Melvin? Okay. Oscar? In the afternoon, Marcela watches TV and lunch. Watches, mm-hmm. Watches TV. Thank you. Rigoberto? In the evening, social take class of English online. Good, takes. Mm-hmm. Teresa? Okay, social? Hi. In the afternoon, Rigoberto... He's, sorry, Rigoberto takes a lunch.
Yo takes lunch. Wendy. In the morning, Edwin takes a shower. Thank you. Very nice. Lo hicieron muy bien. Terminamos hasta acá. Mientras iban pasando, iban participando, yo iba pasando lista, ¿verdad? No falten los otros días, solo nos quedan 5 días de clase, ¿verdad? De la otra semana. Así que ánimo, ¿ok? Hey, teacher, solo se... no, nombre, teacher, perdón. ¿Sí? No oí mi nombre, Melvin. Sí, te dije, Melvin. Ajá, pero quizás no escuchaste. No, no, no. ¿Listo? Sí, ok. Vamos. In the morning, Francisco, he take a shower. Francisco takes a shower. Thank you. Muy okay. Bien, solo se me queda Mayeli para la sesión. El resto nos vemos. See you on Monday. Okay, my friends, descansen. Pasen buen fin de semana. Okay, sure. Bye, bye. Bye. Good night. Hey, in the evening, I drink a beer after English class. Good night. Me llega. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, Mayeli. Sí. Muy bien. Tú no te habías quedado, ¿verdad? En ninguna sesión, ¿verdad? Antes. No. Okay. Estos minutos, esta sesión es corta. Realmente, pero estos minutos sirven para, pues, aclarar alguna duda que tengas con respecto a la clase, a los temas, con la cuestión de la plataforma y todo eso. Si hay algo en lo que te pueda sacar de dudas que te cause un poco de problemas, me dices. Y veo. Por el momento, creo que todo bien. Muy bien. ¿Tú antes habías tomado algún curso? Sí. En InSoftware parece que había agarrado uno también. Y más que todo, pero con... ¿Cuántos módulos habías hecho? Había agarrado uno que es... Bueno, no sé si lleva inglés. Industria para call center. Uh-huh. De InSoftware, siempre. No. Uh-huh. Sí, de InSoftware. Y más que todo, bueno, he estudiado en Duolingo, escuchando música, y en páginas gratuitas. Uh-huh. Qué bien, sí, lo que pasa es que escucho que tiene facilidad para muchas palabras en inglés y me alegra que seas autodidacta. Así que, pues, si no tienes preguntas, o sea... Espero que te estén pareciendo las clases. Sé que a veces es un poco complicado por el tráfico, la conectividad, el tiempo, pero igual espero que estés aprendiendo ciertas frases, palabras que sí, no son... la verdad he aprendido palabras que en realidad no sabía. Y sí me gusta bastante, solo que me sale un poco pesado por el horario que tengo de trabajo. Me imagino, sí, sí, es que es bastante pesado, más la hora, pero hacer el intento de conectarte... ¿Verdad? Casi toda la clase para que te sumen todos los minutos. Solo faltan 5 clases más, ¿verdad? Solo la otra semana y salimos de esto. Sí. ¿Ok, Mayeli? Ok. Excelente. See you on Monday. Te veo el lunes. Gracias, igual. Bye.